Estamos en comunicación con Daniel Desain, que es presidente de ADEPA. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bueno, la verdad es que sorprendidos por la proliferación de esta campaña, nos parece muy importantes, porque además de afectar a los medios, nos afecta mucho en redes sociales, sobre todo a los periodistas en particular, porque de pronto ponen en boca nuestra información que no hemos dado, o tergiversada, terminamos explicando aquello que nunca se informó, y se termina juzgando una información que nunca se terminó de dar. Sí, es muy cierto. Los estaba escuchando y creo que resumieron muy bien cuál es la intención de la campaña, ¿no? Sí. Por un lado, manifestar que el periodismo de calidad es esencial para una democracia sana y dinámica, pero de luego advertir sobre los riesgos, los peligros, los daños que generan estos contenidos falsos, ¿no?, de mala calidad, en la cual las plataformas digitales tienen una enorme responsabilidad, pero también los usuarios, ¿no? Claro. A través de los contenidos que comparten, que promuevan, de las distintas manifestaciones que expresan a través de esas vías. Sí, es importante destacar eso, ¿no? También, Daniel, que los medios profesionales, que en este caso, bueno, están todos identificados con este banner hoy, ¿no? Esa es la campaña, pero también que sean reconocidos a partir de esto, promover eso y promover en el público, en la audiencia, el reconocimiento de este tipo de información, porque si no pasa, lo que decís vos, mucha gente comparte casi sin mirar y puede estar compartiendo información que es falsa o que proviene de un sitio que es absolutamente ficticio, que está armado con algún otro interés. Exacto, sí. El ecosistema digital está muy contaminado y esto genera enormes perjuicios desde el punto de vista social, económico, institucional, consecuencias como la que hemos visto en procesos electorales como el norteamericano y en otros lugares del mundo. Sí. Y ahí queremos contrastar que el buen periodismo aparece como un remedio, ¿no?, como un antídoto, como un elemento para contrapesar este fenómeno en los que tanto daño genera, y marcando ciertas diferencias, como el hecho de que siempre hay alguien que asume la responsabilidad por lo que se publica, ¿no? Entonces, independientemente de que uno esté de acuerdo o no con un artículo en particular, los medios tienen nombres en sus productos que se hacen cargo por lo que se publica, largas tradiciones de décadas en algunos casos, centenarias en otros, ¿no es cierto?, protocolos y estándares profesionales detrás de los contenidos que se publican. Y eso contrasta respecto de las plataformas digitales, ¿no?, que plantean una supuesta neutralidad, pero que tienen un papel muy activo en la diseminación y en el filtro de los contenidos que llegan a los ciudadanos, y un porcentaje y una posición muy dominante, ¿no?, en muchísimos aspectos. Tengamos en cuenta que la publicidad digital, que es la que más crece, la principal tajada de toda la torta publicitaria global, el 80% de los ingresos publicitarios en el área digital se la llevan solamente dos empresas, ¿no? Claro. Y estas dos empresas, a través de sus algoritmos, deciden de qué manera y qué contenido se privilegian y qué llega a cada uno de los ciudadanos. Y dentro de una lógica de una dinámica y un modelo de negocios muy distinto al nuestro, que privilegia lo chequeado, que privilegia la calidad, en este caso son aquellos contenidos, ¿no?, que son más susceptibles de ser compartidos, de viralizarse, que normalmente son los de menor calidad y en muchos casos son noticias directamente falsas que tienen un efecto de desinformación enormemente grave para un presupuesto central de todo sistema democrático, que es una ciudadanía adecuadamente informada, ¿no? Totalmente, Desain. Bueno, vamos a seguir compartiendo este hashtag que nos hace muy bien, no solamente a los medios, grandes, chicos, a los periodistas, sino a la sociedad, que es el fin último de la información, claro, ¿no? El beneficiario y el dueño de la información. Ese es nuestro objetivo, poder informar con calidad a quienes son los dueños y sujetos de la información, que son los ciudadanos. Tal cual. Gracias. Gracias, Desain. Gracias a ustedes. Hasta luego. El Día Mundial de la Libertad de Prensa, Sí. Y esta campaña en pos del periodismo profesional y contra las noticias falsas, la tienen a toda la información en TN.